Hola a todos y a todas, mi nombre es César Arellano, soy académico de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Quiero entregar algunas preguntas clave para el proceso constituyente en el ámbito de la seguridad social. ¿Cuáles fueron los principales hitos para la instauración y desarrollo de la previsión social en Chile? Bueno, en primer lugar, el primer hito fue la cuestión social, ocurrida a principios del 1900, que significó una gran movilización de personas, un estallido, un real estallido social, que significó las reivindicaciones de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida, de salud y de trabajo. Es así como se crean las primeras leyes sociales. Al crearse las primeras leyes sociales, se crea el primer sistema de previsión social en Chile y en Latinoamérica. Y esto fue avanzando hasta los años 60-70 a través de un sistema que se llamó un sistema de reparto. Este sistema de reparto daba un fondo común a los cuales los trabajadores, los empleadores y el Estado aportaban para otorgar beneficios y pensiones a los trabajadores. Esto cambió radicalmente a contar del año 80 con la instalación de un sistema individual de previsión, denominado sistema de capitalización individual, que son fondos individuales de cada trabajador para generar una pensión futura.